aquí duramos hasta la tarde. Hubieron 3 ceses de fuego. El último cese de fuego fue cuando ya vinieron los americanos en helicóptero, se pararon ahí, y nos evacuaron. Camaño amaneció. Y tus padres amanecieron. ¿Amanecieron aquí? Ah, amanecieron aquí. Nosotros, un grupo que los helicópteros americanos nos llevaron a Santo Domingo. Es importante. Cada soldado eso tiene un valor. Y bueno, como cada año se mantiene vivo este acontecimiento. Es importante recordar el heroísmo con el que esos hombres fueron sorprendidos a traición aquí, y que básicamente con un precario armamento, porque no vinieron a pelear, vinieron a honrar, vinieron a una misa, vinieron a honrar la memoria del Marcobal Fernando Domínguez, ideólogo del movimiento mundial, y fueron cobardemente y de cierta manera a traición los que fueron rodeados acá. Y sin embargo, aquí otra vez se impuso la gallardía de los constitucionalistas, se impuso, y a pesar de, hablamos de centenares de soldados, de tanques de guerra, de cañones, de aviones, del P-51 que se remolaban aquí, los constitucionalistas se alzaron con la victoria, con el trágico saldo de dos muertos, y entre ellos una de las pérdidas más sentidas de toda la gesta, que fue la muerte del coronel María Lora Fernández, jefe de Estado Mayor del Ejército. Todos, ya va a cantar una canción. O sea, del Estado Mayor.